Sally up, that Green Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, that Green Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, that Green Sally down. Henry Fayol nació el 29 de julio de 1841 en Constantinopla, actualmente Estambul. Su familia era de origen burgués, por lo que pudo obtener una educación de buena calidad desde sus primeros años de formación. Sus primeros estudios los realizó en el Liceo de Lyon, ubicado en Francia. Luego ingresó a la Escuela Nacional de Minas y ahí se graduó a los 19 años como ingeniero. Henry aportó 14 principios de la administración, los cuales son: división del trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de interés individual al interés general, remuneración, centralización, cadena escalar, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de cuerpo. Hay una obra de Henry Fayol llamada Administración Industrial y General, que es considerada como la publicación que mejor resume su propuesta en el ámbito de la administración. Según Fayol, existen 6 funciones principales que toda empresa industrial debe de tomar en cuenta, como son las comerciales, técnicas, de seguridad, contables, financieras y administrativas. Según Fayol, todas estas funciones deben de estar enmarcadas en un proceso administrativo específico, que es el que finalmente garantiza que la empresa obtendrá resultados de gestión positivos. Son 5 los pasos que Fayol consideró necesarios para cumplir con un proceso de administración adecuado. Este primer paso es el paso más importante. ¿Por qué? Porque en este implica qué vamos a hacer. Nosotros nos tenemos que plantear qué es lo que vas a hacer, después, para qué lo quieres hacer y finalmente, cómo es que lo vas a hacer. En este nos vamos a plantear nuestros objetivos y vamos a ver la manera en la que vamos a llegar a ellos. Los objetivos que nos planteemos deben de ser coherentes tanto con la visión de la empresa, así como con la naturaleza de lo que se va a hacer. El concepto de organizar es el administrar, en este caso, los recursos tanto materiales como la fuerza humana de trabajo con los que cuenta la empresa. ¿Para qué nos sirve esto? Para que tanto los procesos de comercialización como producción puedan cumplir con los estándares de calidad y logremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. En este proceso también se busca el asignar las tareas a las personas más capaces para ejecutar dichas acciones. La acción de dirigir está vinculada con la motivación de los empleados, ubicando un canal de comunicación para que sea más eficiente y velar para que se mantenga en forma y sea útil para los empleados y la organización. En última instancia, el director es quien se considera el responsable para que las metas se cumplan. En este paso, básicamente es verificar que todos nuestros objetivos y metas que nos planteamos se estén llevando a cabo tal cual se fueron estipuladas desde un inicio. La integración es la obtención y administración también de los recursos materiales y humanos. Esto sirve para que funcionarios y administradores de una empresa puedan tomar decisiones previas antes de poner en marcha los planes, en este caso que la empresa ya tiene previstos con anterioridad. Fayol se concentró en la coordinación de las funciones administrativas. La escuela de los jefes es el concepto usado para referirse a esta nueva perspectiva introducida por Fayol en el campo de la administración. Según esta perspectiva, cada administrador debe dedicar parte de su tiempo a planificar la actividad particular de la que está encargado dentro de la organización. Fayol fue un ingeniero de minas francés cuya teoría de la administración científica, conocida como fayolismo, supuso la base de los estilos modernos de gestión en las empresas y organizaciones.
los aportes de Henry Fayol fueron muchas y muy variados, principalmente en el campo de la administración. Actualmente, sus contribuciones siguen siendo altamente relevantes en las teorías organizacionales. Algunos han cuestionado la vigencia y la aplicabilidad de los métodos administrativos tal cual fueron planteados por Fayol hace más de 100 años. Sin embargo, estos continúan siendo referentes e impactando los procesos de organización de la sociedad actual. Bueno amigos, este fue nuestro video. Les vamos a pedir que nos dejen un like en la parte de abajo, es para nuestra calificación. Si quieren pueden dejar comentarios sobre los bloopers que vimos al final. Y pues bueno, les presento al equipo que conformó este trabajo, que es Andrea Siles, que estuvo encargada de la musicalización. Sinoé Silva, que estuvo encargado de toda la escenografía. Lalo Aguilar, que estuvo encargado del guión. Y pues bueno, un servidor que estuvo como director de este gran video. Y algo que no podemos dejar pasar, porque pues no pudo ser importante todo esto sin ella, ¿no? Vamos a darle un aplauso a Angie Fernández, que fue nuestra directora de fotografía. Ella fue la encargada de hacer todo esto posible. Les vamos a dejar en la parte de abajo. Bueno, nosotros somos el equipo de Los Guapos y bueno, Andrea, ¿no? Les vamos a dejar las redes sociales abajo sobre el estudio para que me ayuden con dándole un like, siguiendo al estudio. Y pues bueno, nos vemos y hasta la siguiente tarea. Gracias. Gracias. Metas se estén llevando a cabo tal y cual las planeaste. Ubicando un canal de comunicación para que sea más eficiente y velar para que se mantenga en forma y sea... Córtenle ahí y ya eso se ve. Pero viste, viste. Es la acción. Este primer paso implica... Es que no me digan. Toda empresa industrial debe de tomar en cuenta son las siguientes. El proceso de organizar es administrar los recursos tanto materiales como la fuerza humana de trabajo. Lo que se busca en este caso es llevar a cabo todos los procesos con calidad, tanto de producción como de... Para hermano. ¿Qué pedo, güey? Ya vamos a comer, güey.